Carlos de Eugenio, rector del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, comenta sobre las herramientas académicas que se han utilizado en la educación superior en cuanto a las clases virtuales que se realizan desde aproximadamente un año de confinamiento. Bueno, tuvimos que todas las actividades presenciales suspenderle a través de un confinamiento en el cual, en cuanto a la institución, nosotros veníamos ya trabajando de forma paralela las actividades presenciales con el manejo de plataformas virtuales. Entonces, esto lo que ayudó también es ir generando ya una experiencia previa, diríamos. Esto nos ayudó para no suspender nuestras actividades de formación profesional de nuestros jóvenes en cada una de nuestras carreras y apegarnos totalmente a la virtualidad. Con respecto a la deserción de estudiantes que ha existido en esta emergencia sanitaria, la institución ha visto soluciones en cuanto al modelo de educación para que los estudiantes no dejen de lado sus estudios. Esto implicó también generar algunos cambios dentro de nuestro modelo de educación, de tal forma de no generar esa obligatoriedad de nuestros estudiantes para las clases sincrónicas, es decir, hemos regulado incluso la asistencia de nuestros estudiantes, no es obligatoria la asistencia, y hemos orientado más bien a valorar los logros de aprendizaje. Esto a su vez con todo un material técnico, con todo un material bibliográfico que se carga en las plataformas, de tal forma que el estudiante pueda descargar ese material y pueda también irse autoeducando. Esta institución superior ha trabajado en cuanto a obtener convenios para el beneficio de la formación académica, que garantiza el desarrollo de los estudiantes, principalmente en actividades de investigación y pasantías. Sí, bueno, nosotros tenemos firmado algunos convenios tanto con instituciones públicas y privadas. Aparte de esto, hemos logrado también firmar algunos convenios a nivel nacional con las principales universidades, con las cuales nos apoyamos mediante estas alianzas estratégicas, principalmente en actividades de investigación y también lo que es transferencia de tecnología. Quisiera mencionar los dos convenios emblemáticos que tenemos con la Universidad de Erasmus de la ciudad de Rotterdam de Holanda. Es un convenio en el cual nos ha permitido contar con esa transferencia de tecnología. La oferta académica del Instituto Superior Cotopaxi consta de 6 carreras tradicionales en tecnología superior. Adicionalmente, se suma la modalidad DUA, que es una modalidad nueva de educación que ofrece esta institución con el fin de combinar ambientes de formación en el aula y laborales. Para Marca TV, Joana Medina.